Pociones es una de las asignaturas más desafiantes y peligrosas de esta escuela. Como alumnos de quinto año, deberán alcanzar una disciplina y un intelecto superiores. Comenzarán este trimestre con una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿por qué no nos dice para qué sería útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante puede usarse para esterilizar y hasta para sanar varias heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Para el final de la clase de hoy, cada uno de ustedes habrá preparado una poción herbovitalizante. Nunca se sabe cuándo podrían necesitarla. Comiencen. Usen movimientos firmes y parejos al moler los ingredientes. Sean meticulosos mientras agregan polvo a las pociones. Un estornudo errante puede ser desastroso. Veo que la mayoría no se olvidó de cómo mezclar. No es una poción fácil de elaborar. Buen trabajo. Por lo que he escuchado sobre sus últimas idas a Hogsmeade, también se le da bien el practicar la elaboración de la poción defensiva Edulus. La profesora Weasley le dijo que fuera por la receta con J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Por ahora puede encontrar los ingredientes que necesita en mi oficina. Pero espero que consiga sus propios ingredientes en el futuro. Algunas pueden cosecharse de las plantas que cultivan en clase de herbología, y las más raras se pueden comprar. Aunque otras pueden ser más difíciles de obtener y requerirán que tenga un poco más de imaginación. Venga a verme cuando termine de elaborarla. Y luego veremos si la primera vez fue habilidad o suerte. El profesor Sharp dijo que la poción herbovitalizante puede curar heridas. Espero no necesitarla nunca. Te felicito por hacer tu primera poción herbovitalizante, pero todavía te falta aprender muchas. Este será un año desafiante. ¿Oí que el profesor Sharp te dio permiso para entrar a su oficina? ¿Sí? Pero, ¿por qué te importa esto a ti? ¡Magnífico! Es muy importante. Serás parte de algo realmente creativo. A propósito, soy Garrett. Garrett Weasley. Algo así como un genio de las pociones. Un gusto conocerte. Espera, ¿eres familiar de la profesora Weasley? Es mi tía. Me vigila de cerca para no preocuparse. Aunque no es omnipresente. Escucha. Cualquier troll descerebrado puede elaborar una poción Edulus, pero yo estoy trabajando en algo realmente espectacular. Solo me falta un pequeñísimo ingrediente que le dará una chispa adicional. Sospecho que ahí es donde entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una simple pluma de Fooper. Y como tienes permiso de entrar a la oficina de Sharp, tal vez podrías traérmela. No lo sé, Gareth. No quiero conocer el lado malo de Sharp. No. Las plumas de Fooper no valen nada. Sharp ni se dará cuenta. Muy bien. Te traeré una pluma de Fooper. ¡Magnífico! Espera a ver lo que estoy elaborando. Vuelve pronto con la pluma. El profesor Sharp debe haber aprendido mucho siendo un auror. Me gustaría que hablara más de eso. Recuerde, la precisión es clave para elaborar.
poción no debería tener ese color, señorita McDowell. Aquí está la pluma de Fooper que querías. ¡Magnífico! Gracias. Me tardaré un momento en preparar esto. Deberías volver a preparar tu poción, Edurus, y te diré cuando este brebaje esté terminado. Mi poción herbovitalizante es pura basura. Ojalá pudiera reemplazarla por una de J. Pippin. No te preocupes si se te acaban los ingredientes. Yo cultivo más de los que necesito. La prisa no es amiga de la perfección en la elaboración de pociones. Deben tener paciencia y ser rigurosos. Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, ¿no se supone que...? ¡Estiércol de dragón! ¿Qué pasó? ¡Bien hecho, Garrett! ¿Y ahora qué, señor Weasley? Lo siento, profesor. Se le descontarán puntos a Gryffindor otra vez. Me sorprendió que pudieras contestar la pregunta del profesor Sharp sobre la poción herbovitalizante. ¡Ah! ¡Eres esa nueva persona! He oído mucho sobre ti. Gracias. Por cierto, soy Amit. Es un placer, de verdad. Y nunca he visto a nadie más elaborar una poción herbovitalizante tan perfecta en su primer intento. Bien hecho. El profesor Sharp no parecía tan impresionado como tú. No lo tomes personal. El profesor Sharp no se impresiona ni con un troll recitando los cuentos de Beedle el Bardo al revés. ¡En Duendigonza! Es un lenguaje fascinante, por cierto. No viene a cuento, pero soy hablante autodidacta. Por las barbas de Merlín, la buena conversación es enemiga del tiempo libre. Debo regresar mi libro Camino a las Estrellas Lejanas antes de mi próxima clase. Hablando de estrellas, estaremos juntos en astronomía. Te encantará. La profesora Shah es firme, pero muy astuta. Te veo pronto, sin duda. El señor Weasley no hizo esto por cuenta propia. Su cómplice también deberá dar explicaciones. No esperaba que realmente me explotara en el rostro, aunque fue bastante ingenioso. Tengo que limpiar. Termina tu poción si todavía no lo has hecho. Mantengan sus mesas de pociones ordenadas y organizadas. Preparé una poción Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que tuviera tiempo. Parecía que se había volcado en ayudar al señor Weasley a crear caos. Creo que no entiendo de qué está hablando, profesor. No se ganará mi simpatía si no se responsabiliza por sus acciones. Le sugiero hacerle caso a mi advertencia. En cuanto al trabajo que realizó hoy en su caldero, diría que lo hizo bien. Le confieso que tenía mis dudas, dado lo avanzado de esta clase y el hecho de que recién llegara. Me alegra poder cumplir con sus expectativas. Algo extraño. Le servirá recordar que todavía no domina la elaboración de pociones. Además de entender bien cómo combinar diversos ingredientes, también debería comprender los ingredientes en sí. Ponga más atención en herbología. Las plantas que cultiva allá suelen ser esenciales para las pociones que elabora aquí. Ahora, le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar la elaboración de pociones. No puede dejar un caldero caliente en cualquier lado. Eso es todo. Creo que ya son suficientes emociones por hoy. Se pueden retirar. Fue una clase interesante. Gracias a ti. No era exactamente lo que tenía en mente, pero aún así fue magnífico. Agradezco tu ayuda. Espero que Sharp no haya sido tan desagradable cuando entregaste tu poción. Le oí hablar de responsabilizarse. El profesor Sharp no estaba contento. No me involucres en tus planes para la próxima. Lamento oír eso. Esperemos que ya lo haya olvidado. Sharp puede parecer tosco, pero apostaría unos cuantos galeones a que hizo explotar una o dos pociones en sus tiempos. Mejor me voy. La próxima vez que hablemos, prometo menos explosiones.
Saludos, joven Slytherin. Scrope sabe del libro que encontró para el profesor Fig. Scrope puede ayudarle. Y usted puede ayudar a Scrope. Vaya al patio pasando el péndulo. Si no lo conoce, es fácil de ubicar. Y no le diga a nadie lo que hará. En especial al profesor Black.